de organización y capacitación electoral y vinculación con el INE del Consejo General de este instituto. Por lo que, a fin de celebrar sesión extraordinaria, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Gracias. Buen día a todos y todas. Consejera electoral, maestra Naima Enríquez Estrada. Presente, buenos días. Consejero electoral, maestro Bufido Almaraz Santibáñez. Presente. Consejera presidente Jessica Facil Hernández García. Presente. De igual manera, me permito informarle, consejera, que se encuentran presentes la consejera electoral Zaira Lelí Polito López. Presente. El consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. De igual manera, nos acompañan las representaciones del Partido de la Revolución Democrática, Tomás Basaldú Gutiérrez. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, José Manuel Luis Vera. Presente. Secretaría Técnica, presente. Consejera Presidenta, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal para sesionar. Muchas gracias, Secretaría Técnica, consejeras y consejeros y representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 12:04 del 4 de octubre de 2021, se instala la presente sesión extraordinaria, por lo cual se instruye a la Secretaría para que sirva a poner a consideración de esta comisión el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto único, lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO, -COSEVINE-022/2021, por el que se aprueban los criterios generales para la emisión de los exámenes de conocimientos a aplicar a las personas aspirantes para integrar los 25 consejos distritales electorales para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Es la cuenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos que se encuentran presentes. Está a su consideración el proyecto del orden del día que acaba de rendir la secretaría. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz, al no tener intervenciones, le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto del orden del día. Solicito a las consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Gracias. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Le solicito continuar con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desarrollo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo IEPCO-COSEVINE-022/2021 con la salvedad de que en el acta de sesión aparezca de forma íntegra. Adelante con la consulta, secretaria. Solicito a las consejeras y consejeros integrantes de la comisión manifestar en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto de acuerdo IEPCO-COSEVINE-022/2021. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Consejera Presidenta, esta secretaría le informa que la dispensa de la lectura solicitada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúa con el desarrollo de la sesión. Como punto único en el orden del día, tenemos lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo IEPCO-COSEVINE-022/2021. Por el que se aprueban los criterios generales para la emisión de los exámenes de conocimientos a aplicar a las personas aspirantes para integrar los 25 consejos distritales electorales para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Muchas gracias, secretaria, consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto de acuerdo antes referido. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Si no hay observaciones,
Le pido a la secretaría someta a votación el proyecto antes mencionado. Con gusto, presidenta. Solicito a las consejeras y consejeros integrantes si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO-OCINE-022-2021 por el que se aprueban los criterios generales para la emisión de los exámenes de conocimientos a aplicar a las personas aspirantes para integrar los 25 consejos distritales electorales para el proceso electoral local ordinario 2021-2022. Por favor, sírvanse manifestar el sentido de su voto. Maestra Naima Enríquez Estrada. A favor. Maestro Wilfrido Almaraz Santibáñez. A favor. Consejera Presidenta Jessica Casiva Hernández García. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, esta secretaría le informa que el proyecto de acuerdo referido ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar, consejera presidenta, me permito informarle que se ha unido a la sesión el representante por el Partido Movimiento Ciudadano para que obre en el acta de esta sesión. De igual manera, la representación por el Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes, representantes de los partidos políticos. Adelante. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretaria. Consejeras, consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos que nos acompañan, tomando en consideración que se agotaron los puntos en el orden del día y siendo las 12:09 del 4 de octubre de 2021, se clausura la presente sesión extraordinaria. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.